El artista gráfico Leo Acosta y Falcón recibió la presea Pedro María Anaya en el Congreso de Hidalgo como reconocimiento a sus aportaciones a la creación en el estado. El creador nació en 1932 y cursó sus estudios en artes en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. En su trayectoria, añadió la representante, el litógrafo ha expuesto en galerías del país y el mundo. En Pachuca, el recinto de exposiciones, ubicado en los portales de Plaza Juárez, junto al Teatro Guillermo Romo de Vivar, lleva su nombre. Se inauguró en 2006. Felicidades, sin duda, un orgullo hidalguense. Colonos y empresarios de la Avenida Juárez de Pachuca expresaron que las lonas colocadas con el mensaje Vecinos Unidos contra la Delincuencia tiene como finalidad inhibir hechos delictivos ante la indiferencia de las autoridades policíacas de la capital. Habitantes y comerciantes narraron a Criterio que la inseguridad ha incrementado en esta arteria de la ciudad. Incluso, en algunos casos, han sido víctimas de robo a mano armada. En otros comercios, han sido saqueados en más de una ocasión. Por ello, coincidieron en que la única alternativa es defenderse con sus propios medios, debido a que las autoridades encargadas de proporcionar seguridad en Pachuca han mostrado incapacidad e indiferencia. ¿Te sientes seguro en Pachuca? Ante los acontecimientos de violencia ocasionados por robo de hidrocarburo en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses adelantó que la administración estatal reforzará duramente las regiones Tulatepeji y Cuautepec-Tulancingo, donde se registran los mayores incidentes. En 60 días, la disputa entre grupos rivales de huachicoleros que operan en San Gabriel, comunidad de Tezontepec de Aldama, ha derivado en 8 ejecuciones, resultado de 4 ataques entre bandos antagónicos. ¿Lograrán estas acciones detener a los huachicoleros?